Good evening. Good evening, teacher. Hi. How was your day? Yeah, fine. Today I am my cousin's house, beautiful house here in Flandes de Renderos. Oh, pegado. The weather is very cool, nice weather. I love it. She asked me if I want a sweater, and I say no. I want this cool weather. Eso me estaba preguntando yo hoy en la mañana si usted iba a usar suéter por este clima. No, eso es desperdiciar el clima aquí. Porque como no estoy acostumbrada a estar usando, estar sintiendo estos frentes fríos. No, es que allá en Panamá, olvídense unos calores que por Dios, ya quisiéramos tener un poquitito de este frescor allá. ¿Verdad? Sí. Bueno, yo creo que ya casi va a ser hora. Ya son. Bueno, ya, cabalito. Ya es hora. Sí, cabalito. Sí. Entonces ahorita ya vamos a empezar la clase. Me hicieron las uñas. Wow. Mi prima me regaló que me hicieran las uñas. Y yo le digo, en mi vida me hubiera imaginado yo que me iba a hacer las uñas. La tienen bien consentida en su llegada. Sí, aquí está mi prima, olvídense. Si es que me tiene que soy una princesa. Qué bien. ¿Verdad? Sí, y bien. Mi alumna no la operaron. No. Hoy la tenían que operar y no la operaron. La mandaron sin operar. De regreso. Me dijeron que ya no había necesidad. Dios sabe lo que hace. ¿Verdad? Así yo le digo, por ti me vine. Pero igual ya estoy aquí, no me vas a mandar de regreso. ¿Verdad? Pero mejor, porque entonces ya no voy a tener que estar cuidándola a ella. Porque iba a estar por lo menos una semana sin salir cuidándola a ella y todo. Entonces ahora resulta que ya tengo como un poquito más de libertad. ¿Verdad? Si no, ya estaría ahorita de enfermera yo. Sí, pero ya no corre peligro su prima. Mi alumna es a la que iban a... A tu alumna, su alumna, perdón. No, aquí donde mi prima, estoy celebrando que no operaron a mi alumna. Ah, vaya. Y cuando yo vine para acá, supe que ya no la iban a operar, entonces ya me quedé aquí donde ella. Si no, estaría yo ya cuidándola. ¿Verdad? Ah, ok. Sí. De que yo me vine por cuidar a mi alumna. Ah, qué bien. ¿Verdad? De esas profesoras soy. Qué bien. ¿Verdad? Entonces, es que me gusta dar amor a mis alumnos. Es altruista, o sea, el que la persona altruista deja de vivir su vida para poder vivir para los demás. Y tal vez no tengo dinero, pero tengo mis manos y tengo mi voluntad de ayudar, ¿verdad? Así es. Uh-huh. Bueno, entonces, vamos a hablar de conjunciones hoy. Conjunctions. Remember that yesterday we left this. To finish today, conjunctions. Conjunctions, ajá. Conjunctions. Conjunctions. Chong. Al final es chong, así. Conjunctions. Es como que fuera una che, ajá, chong. Ajá, por eso. Conjunctions. Conjunctions. Ajá, y lo mismo. Se siente como chino. Sí, la misma pronunciación es para acá. Function. Ah. The function of conjunctions, ajá, is to bring ideas in a text together. To hear it. Okay, together. Now, if you want, we can read it. The function mm-hmm. of conjunctions. The function of conjunction, ajá, is to bring ideas in a text
together. In a text together. 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 Ajá. Either oral or written. Either oral or written. 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 But their purpose is different. But their purpose is different. Conjunctions or linkers. O sea que ustedes pueden oír hablar de esto, ya sea como conjunctions o como linkers, es lo mismo. O sea, cuando usted le dicen conjunctions, es lo mismo que linkers, ¿verdad? Linkers, ajá. Linker es lo que une. O sea, linker es como cuando va una cadena, ¿verdad? Sí. Que va un eslabón con otro, esos son linkers. O sea, que van uniendo. Entonces, una cadena. Ajá. Are words or phrases? Are words or phrases used to bring ideas together? To bring ideas together. They connect words and sentences. Okay. ¿Entendieron lo que dicen aquí o se los tradujo? La función de conjunciones y ideas. La función de las conjunciones es traer o juntar las ideas en un texto, ya sea oral o escrito. Pero su propósito es diferente. O sea, cada conjunction tiene un propósito diferente. Entonces, conjunctions or linkers, o sea, conjunctions o uniones, ¿verdad? Are words or phrases used to bring ideas together. Son palabras. Teacher, ¿qué es words? Palabras, words. Frases. Palabras o phrases. O frases. Usadas para traer, o sea, para juntar las ideas. Ok. They connect words and sentences. Ellas conectan palabras y oraciones. Ok. Palabras y oraciones. Sentences es oraciones. También cuando te dicen statements, también son oraciones. O sea, sentences and statements son oraciones. Okay. La diferencia entre phrases, o sea, frases, porque por ahí había una donde decía phrases. Aquí está, ¿ves? Phrases. Sí, ahí está. Las frases no son oraciones. No. O sea, pero las oraciones pueden ser frases. ¿Me entienden? No todas las frases son oraciones, pero sí todas las oraciones pueden ser frases. La diferencia entre una frase y una oración es que la oración tiene que tener un sujeto, ya sea un sujeto que se dice o que se sobreentiende, ¿verdad? Un sujeto tácito. Ajá. El verbo y el complemento. Esa es una oración. Okay. ¿Verdad? O sea, alguien haciendo algo. Eso es una oración. Pero una frase puede ser una unión de diferentes palabras, pero que no tienen un sujeto y que no tienen un verbo. Pero son oraciones, son palabras que van unidas, pero no son una oración. Esa es una frase. Entonces, hay diferencia entre lo que es una frase y lo que es una oración. Pero sentences and statements, eso sí es lo mismo. ¿Verdad? Es lo mismo. Entonces, conjunction and, ¿verdad? And es una conjunction o link, ¿verdad? Entonces, and is an addition linker. O sea, es una unión que está sumando, que está agregando, ¿verdad? Used to add one's concept, idea, phrase, or sentence to another.
sea, en agrega un concepto, idea, frase u oración a otra. O sea, todo eso puede unir en. Ajá. Por ejemplo, A, B, N, C. O sea, I like jazz. Yes, me gusta. Coffee and social interaction. I like jazz. Coffee and social interaction. ¿Verdad? Entonces está diciendo, ¿qué es lo que le gusta? Le gusta el jazz, le gusta el café. Okay. Y la interacción social, ¿verdad? Y entonces está mencionando las diferentes cosas que le gustan, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, normalmente se ocupa también, digamos, cuando estamos diciendo, por ejemplo, tengo que ir al supermercado y tengo que comprar beans, eggs and rice. O sea, son tres cosas que tengo que ir a comprar, o más cosas, pero cuando ya pasamos el último, entonces en, que también, ya agregándolo como al final, ¿verdad? Las comas, es nuestro I, ajá. O sea, es nuestra Y, cuando agregamos algo más, ¿verdad? Eso es en. Una consulta, dígame. Una consulta, veo una coma después de que dice le gusta el jazz. Solamente una coma, ya que en inglés veo que es como que los signos de interrogación, admiración, solo se ponen una vez, al igual que una coma. Lo que pasa es que aquí solo hay una coma porque solo habían tres cosas, pero si fueran cuatro cosas serían dos comas. Se respeta entonces la misma regla para el español. Se respeta lo mismo que el español. Ah, okay. Sí. Perfecto. O sea, una coma después de cada cosa, pero cuando ya agregamos el final... Solo no, ya no lleva coma, solo así en. En, ajá, sí. Gracias. Thank you, teacher. You're welcome. Bien, vamos con el otro. But. But. Bien, este es but. Pero. Pero. Pero, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? En el caso de en, estamos agregando como cosas que son similares, ¿verdad? O cosas que tienen la misma importancia y entonces solo voy a agregar algo más. Con el but estoy como contrastando, ¿verdad? A mí me gusta tal cosa, pero no me gusta tal otra, ¿verdad? Entonces, pero, cuando usted dice pero, es porque hay algo que va a contrastar, hay algo que no es igual, hay algo que no es lo mismo. Entonces, por ejemplo, but is a contrast linker used to show contrasting or contradictory concepts, ideas, phrases, or sentences. ¿Verdad? A, but, B. Entonces, the car is fantastic, but it's expensive. O sea, el carro es fantástico, pero está caro. ¿Verdad? Yes. Entonces, A to Z, but C. O sea, cuando estamos haciendo una excepción. O sea, digamos, de la A a la Z, pero C. O sea que todo menos tal cosa. ¿Verdad? Entonces, I like all kinds of dogs, but bulldogs. O sea, eso es lo que dice esta persona. Me gustan todos los perros, menos los bulldogs. Uh-huh. ¿Verdad? Y son tan adorables. No sé por qué no les gusta. Porque hay chatitos así que se miran viejitos, se miran bien adorables. Ok. Entonces está esta otra conjunction. Otra thing. Que es then. 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 Entonces, then is an addition linker used to join a part of a process. O sea, ahí este se ocupa cuando está haciendo un proceso, ¿verdad? Proceso. A referent of time, ¿verdad? Un referente de tiempo. I met Charlotte when I studied. Then I was very young. We won't go any farther
on this use. ¿Verdad? I met Charlotte when I studied. And I was very young. ¿Verdad? Entonces, solo para eso sirve. ¿Verdad? En aquella época yo estaba bien joven. ¿Verdad? Es referencia de tiempo. Pero también. I have a question, coach. Permíteme un ratito. Solo lo voy a mutear porque hay alguien que me está haciendo ahí. Ajá, dígame. ¿La pregunta? Want es como un will. Es will pero not. Es el negativo. Como que fuese el negativo. Es el negativo de okay. Will. Will not. Ok. Want es el negativo de will. O sea que es el negativo en futuro. ¿Cuánto tiempo estamos utilizando en este diapositivo ahorita? Veo varios. Lo que pasa es que acordate que este en especial es una información que yo les he traído de lo que es las conjunctions. Aquí no estamos viendo lo que es el presente continuo, sino que por eso lo vimos aparte. Por eso no se lo di ayer, porque ayer estábamos viendo el presente continuo. Y hoy vamos a ver el presente continuo también, pero lo que son las preguntas yes, no questions. Entonces, por eso yo esto es como un paréntesis, porque... si ustedes se fijaron, en la plataforma están solo mencionadas, conjunctions. Pero no les dicen qué son, no les dicen para qué sirven. O sea, solo les pusieron and, o cuándo utilizarlas. ¿Verdad? Les pusieron and y but, pero no les explicaron qué son, no les explicaron para qué sirven. No les, entonces aquí yo quise que no solo lo pasaran así, solo por, ¿verdad? Así, sino que darles un poquito más de explicación para que ustedes sepan para qué sirven las conjunctions, o sea que sí es importante que ustedes las conozcan, ¿verdad? Para que sepan usarla bien. Es más, hay un, yo les hice una pruebita, creo, ya vamos a ver. Ok. De las que yo hago, que no son obligatorias del curso, que ustedes las pueden hacer si ustedes quieren, ¿verdad? No está aquí todavía, porque aquí sigo como explicando los ejemplos, es esta. Es esta, ¿verdad? De que esta ustedes la pueden hacer si ustedes quieren. O sea, no es obligatoria, no tiene nada que ver con lo que ustedes están viendo. Es algo que yo les creé aparte, ¿verdad? Para que ustedes más adelante, si quieren, la hacen para ver si entendieron el tema. Se la voy a pasar al WhatsApp, porque ahí mismo en el teléfono lo pueden hacer. ¿Verdad? Gracias, teacher. Y como les digo, no es obligación porque no es de la plataforma, es algo que a mí tenía más tiempo del debido. Y entonces, como le digo a mi hijo, de que los inventores de la matemática, le digo yo, es que esos no tenían que ir a cazar ni que ir a pescar, mucho pensaban. Bien, entonces están estos tres tipos de conjunctions, son los más usados. Está and, que es agregando, y son cosas como que tienen el mismo peso, ¿verdad? But, que es como contrastando, ¿verdad? Esto está bien, pero esto no, ¿verdad? Y está el then, que es como cuando usted está haciendo un proceso. Digamos, bata los huevos, then, add the sugar. Entonces es como cuando usted está viendo una receta, va a ver que ocupan then, ¿verdad? Porque es cuando van con procesos, dicen, digamos, first, second, after that, then. O sea, es el proceso, ¿verdad? Entonces para eso sirve también, o para mencionar el tiempo, que fue un tiempo diferente, ¿verdad? I met Charlotte when I studied, then I was very young. Entonces, es nuestro entonces. Entonces estaba bien joven, ¿verdad? Y este otro es a linker to indicate sequence, ¿verdad? First A, second B, then C. Lo que yo les estaba explicando, ¿verdad? En una receta o algo así,
puede ser que se utilice. Aquí está la receta, ¿ven? To prepare the dish, first heat some oil in a frying pan. Este frying pan es cacerola. Secondly, throw in some salt. A propósito, ese es un secreto de cocina. Si usted no quiere que le chispee el aceite, échele sal para que no chispee. Then drop the content of, entonces ahí va diciendo, primero tal cosa, después tal otra, then, entonces, haga tal cosa, ¿verdad? Y también se ocupa como a linker showing cause, cause effect, o sea, causa y efecto. Like a famous syllogism in a deductive reasoning. Como un silogismo en un razonamiento deductivo. Entonces, digamos, dice, A equals B, B and B equals C, then A equals C. Entonces dice, humans are mortal. Humans are mortal. O sea, los humanos son mortales. I am a human. Yo soy humano. Then I am mortal. Entonces, yo soy mortal. Entonces, eso lo ven más que todo cuando estudian filosofía. ¿Verdad? Entonces, si una cosa es tal otra, entonces yo soy tal cosa, entonces yo soy tal cosa. O sea, son silogismos, razonamientos lógicos. Ahí se ocupa de. ¿Alguna duda o consulta? ¿Se entendió el uso de las conjunctions? Esta de es como que la que tiene un poquito más. Más de usos. Yes. Una pregunta, licenciada. Tiene por lo menos, aquí vimos por lo menos tres usos diferentes. Dígame. El den lo podemos traducir como entonces. Entonces. Uh-huh. Ah, bueno. Entonces. Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? No. Entonces, con eso terminamos lo que son las conjunctions. Y no me acuerdo si se los mandé ayer. La lección 11, se las mandé ayer. Hello. ¿Se las mandé al WhatsApp o no? La 11, sí. Sí, la 11. Ah, pues sí. Ya se las mandé y ya la tienen. No hay problema. Entonces, ahorita creo vamos sí. Con la 12. Lid, puedo hacerle una. Fíjese que yo he tenido problemas para ingresar a la plataforma porque se me bloqueó el usuario. Yo creo que le puse ahí en el WhatsApp de que hay una muchacha que les escribe, que les dice que se pone a la orden, sí, para la gente. Sí, yo hablé con ella ahora en la mañana, pero me dice de que cuando se bloquea el usuario, y ojalá que no les pase a los otros compañeros, se necesitan 24 horas para que se desbloquee, porque es algo automático, me dice. Ajá, pero eso hace tiempo para... que le sucedió a usted. Ya debería estar desbloqueado. Sí, pero no me dijo que no había forma de desbloquearlo hasta que se cumplieran 24 horas. No por eso. Pero ese problema usted lo reportó hace más de 24 horas. ¿Ayer? No, me pasó ayer. Ah, entonces era otro caso el que yo vi. Sí, me pasó ayer. Entonces yo espero que mañana se pueda realizar, ¿verdad? Porque me voy a ingresar. Ya tengo atraso con los dos anteriores. Vale, pero lo que podemos ir haciendo es que los ejercicios usted vaya anotándolos como que para cuando al fin pueda verlo, entonces ya esté seguro usted de lo que vamos a hacer. O sí, si no, también sí, está sí. El video siempre se sube a lo que ustedes les mandan de YouTube. Ah, ya, WhatsApp. No, de YouTube. En YouTube está el video. Sí, sí.
Tiene razón. ¿Verdad? Voy a esperarle mientras. Y si me no, arreglan. También nos hace preguntas por WhatsApp y nosotros ahí estamos para servir. Gracias, muy amable. Vale. Entonces, hoy vamos con la lección 12, ¿verdad? Now, repeat after me. The important thing. The important thing. Is to never stop questioning. Is to never stop questioning. O sea, lo importante es nunca dejar de preguntar o de preguntarse. ¿Verdad? Esto es preguntar no es solamente a alguien más, sino que también a usted mismo. ¿Verdad? Muchas veces uno no se detiene a pensar. Entonces uno tiene que detenerse y preguntarse. ¿Está correcto esto? Bueno, en el caso de la gente que somos cristianos, decimos, ¿y Jesús haría esto? O sea, ¿cómo haría Jesús en una situación así? O sea, más que todos los que hemos estudiado las diferentes etapas de él, cómo era, ¿verdad? Y entonces, cuando alguien me dice de que, porque yo algunas veces soy muy tajante en mis cosas, ¿verdad? Entonces yo les digo, sí, hay que ser como Jesús, pero acuérdense que también Jesús sacó a patadas a los mercadeños del templo, ¿verdad? O sea que la Biblia no dice que usted no se puede enojar. La Biblia lo que dice es que no pase enojado más de un día. Porque dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que sí tenemos derecho a enojarnos, pero no tenemos que pasar enojados más de un día. Entonces ya cuando lleguemos a la noche, tenemos que haber dado por terminada la parte del enojo. Además, when you get angry, the one who damages the most is you. Cuando usted se enoja, El que se daña más es usted mismo. Entonces, de nada vale estar así. Entonces, no, de ahí salen las enfermedades, ¿verdad? Porque cuando usted se enoja, su cuerpo se acidifica. Y la acidez llama a enfermedad. Entonces, si usted se mantiene calmado, ¿por qué creen ustedes que estos gentes que mucho meditan y todo eso duran años y años y años? Porque ellos tratan lo más posible de estar en paz, de estar en calma. Entonces, eso le ayuda más a usted que los gritos y que de enojarse. Usted se enoja, usted se enferma. Fíjense que cuando uno dice, te va a dar cólera, niño, ¿Y a qué le llamamos cólera como enfermedad? A la diarrea. Y dígame, ¿si cuando usted se enoja no le da diarrea? ¿Tienen conexión? Claro que también le puede dar cólera por comer alimentos mal elaborados o que se haya subido una mosca. Pero fíjense bien ustedes, la gente que es más enojada pasa más enferma. Póngase a hacer un estudio mental de toda la gente que usted conoce y me va a decir si estoy equivocada, si la hipótesis que yo le estoy diciendo está lo correcto o no. ¿Verdad? Bien, lesson objective. O sea, siempre me gusta darles una píldora de vida, porque a mí me interesan mis alumnos en general, no solamente en un estudio. Lesson objective. By the end of this class, you will be able to form yes, no questions in the present continuous tense. Bueno, acuérdense que cuando vimos el presente con el verbo to be, vimos yes, no questions, ¿verdad? Entonces hoy, que es el presente continuo, vamos a ver también yes, no questions. Va a ser bastante similar a lo que vimos con el verbo to be. Con la única diferencia es que ahora también usted tiene que agregarle el verbo principal, que no es el verbo to be, en gerundio, ¿verdad? O en presente participio.
Entonces, repeat after me. Verb to be. Verb to be. Subject. Subject. Verb ing form. Verb ing form. In complement. ¿Verdad? Eso es la fórmula para las yes no questions en presente continuo. De verdad. Hola, okay. Naomi, ya está bien gorda. Ya la niña va con todo. Are you wearing a suit? Vale, fijémonos en algo. Esta es yes no questions. A la hora de responder short answers, estas son short answers, no necesita poner el verbo en gerundio. Solo se ocupa el auxiliar. Entonces decimos, yes, I am. No, I'm not. ¿Ok? ¿Se entendió la diferencia? No. ¿Puede volver a repetir, por favor? Vaya. Hemos dicho que el presente continuo es similar al verbo to be, pero que lleva el verbo to be y además lleva el verbo en gerundio. ¿Sí? Entonces, esta es una yes, no question. Pero sí, para la short answer, o sea, para las respuestas cortas, que son estas que están aquí a la par, tanto sí, afirmativa como negativa, usted va a contestar solo con el auxiliar. No va a tener que poner el gerundio. Ah, ok. Entonces, si usted se fija, aquí solo dice, yes, I am. No, I'm not. No está poniendo, yes, I am wearing. No, I am not wearing. ¿Sí? Yes. Las short answers para yes, no questions. Si a usted le dice long answers o le dicen complete answers, ahí sí va a agregar el gerundio. Pero si usted, lo que le están pidiendo es una short answer, en una short answer usted solo necesita el verbo auxiliar, que en este caso el verbo auxiliar es el verbo to be. ¿Verdad? Entonces, is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they aren't. O they're not. Es lo mismo. ¿Verdad? Acuérdense que en el caso del negativo, solo en el verbo to be, solo se puede hacer I'm not. O sea, cuando lo vamos a contractar. Sí. Pero para todos los otros puede contractar el sujeto con el auxiliar o el auxiliar con el not. ¿Verdad? Son dos formas de contracción. Entonces, usted puede decir, por ejemplo, no, they aren't, o no, they're not. Son las dos formas de contracción que se pueden hacer. O sea, el sujeto con el verbo auxiliar o el auxiliar con el not. Son las dos formas de contractar. ¿Any doubts? ¿Alguna duda? Y el aren't no lo podemos utilizar ahí, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Aren't? Sí, también. Sí, okay. Aren't, isn't. Ajá. Lo que isn't no puede también. Lo que no puede poner es not, ¿verdad? I'm not. O sea, solo el verbo, solo el I, ¿sí? Solo se puede unir el sujeto con el verbo. No se puede el verbo con el not. Pero de ahí, are, is,
Esos pueden ser isn't, aren't, ¿verdad? En cualquiera. Ajá. Solo I'm okay. not no se puede unir. No se puede contactar. Uh-huh. Okay. ¿Alguna duda o consulta más? No, teacher, gracias. ¿Estamos bien? Sí. Vale, entonces entienden la dinámica del yes, no questions. ¿Verdad? Yes, no question. Uh-huh. O sea, la yes, no question va primero el verbo to be, que es el auxiliar, sí. ¿verdad? Para el presente continuo. Después va el sujeto. Después va el verbo en gerundio y el complemento. ¿Verdad? Y aquí están los ejemplos. Are you wearing a suit? Is she wearing boots? Are they wearing glasses? Aquí están ocupando casi solo wearing, 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 porque acordémonos de que en sí la unidad se refiere a clothes, ¿verdad? A ropa. Entonces la ropa se usa, wearing, ¿verdad? Por eso es que están ocupando wearing. Y si se fijan, casi todos son de la, de, del vocabulario que hemos estado viendo. Suit, boots, glasses, o sea, cosas que usted utiliza para ir a trabajar o para ir a vacacionar. Pero ahí, o sea, usted media vez aprende lo que es el uso del presente continuo y usted puede utilizar todos los verbos que se pueden poner en gerundio para estar hablando en presente continuo. Y el presente continuo es una acción que viene desde el pasado, que pasa por el presente y que va hacia el futuro. ¿Verdad? Continuo. ¿Verdad? Sin interrupción. Cuando se interrumpe, entonces ya no es presente continuo. Es pasado continuo. Y entonces ocupamos was o were. ¿Verdad? Porque se interrumpió en algún momento. Entonces, aquí seguimos con las yes, no. Supuestamente aquí ellos les están dando a ustedes estas que solo serían como las pildoritas y ustedes tienen que poner estas hacer oración, hacer preguntas, yes, no questions, con esos que les están dando, con esos pedacitos, siguiendo lo que es la estructura que ya les pusimos. Entonces, ¿qué iría primero antes de you? Si vamos a hacer una pregunta, ¿qué iría antes are, de you? Are you? Are you? ¿Y cómo iría el verbo principal que es it? Eating. Eating, ¿verdad? Y el complemento. Dinner. ¿Verdad? Y la question mark. Y la question mark. Entonces, aquí les dejo esto ahorita. Trabajemos ahí ustedes en su cuaderno. ¿Verdad? Estas oraciones en presente continuo. Esta supuestamente, ustedes se acuerdan donde les dije que las tenían que ir colocando. Que abajo de donde está el video donde le dan a ustedes la clase, tienen que ir poniendo estas prácticas que ellos le dejan, porque estas sí son de las que ellos le dejaron. Si no se acuerdan cómo es que se hace, volvemos a ver cómo es que se hace para hacer eso. Yo les expliqué, pero en el primer video les expliqué
Pero si usted no estaba o si usted no se acuerda, yo le vuelvo a enseñar, no hay problema. Es más, si quieren, abren la plataforma y mejor lo trabajan ahí de un solo. ¿Quieren que les recuerde? Sí, excelente, teacher. Sí. Ok, yes. Lo vamos a hacer ahorita. Vale, esta es la plataforma, ¿verdad? Entonces, la clase donde vieron ustedes lo de la Yes No Question es en esta. Yes No Questions. Entonces, aquí está. Este es el video. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, aquí abajo, ¿verdad? Aquí abajo dice añade una publicación. Aquí hay varios que ya lo hicieron, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Aquí hay gente que ya lo hizo. Si se fijan, dice William Bonilla, ¿verdad? De preferencia, ya les voy a enseñar cómo. Ustedes vienen y ponen, añade una publicación. Entonces, aquí pueden poner discusión. Porque usted aquí puede hacer pregunta. O sea, si algo usted no entendió, puede hacer aquí la pregunta. O puede hacer una discusión, que es este... como aportar el trabajo que ellos le dejaron, lo pone ahí. Entonces, le pone que es una discusión. Entonces, aquí en el título, le recomendaría que pusiera su nombre para que ya se sepa que el que escribió ese comentario es usted, ¿verdad? El que discutió es como un foro de discusión. Entonces, aquí pone su nombre y después aquí va desarrollando usted lo que le pidieron, como en el caso ahorita que tenemos esto, ¿verdad? Entonces aquí, digamos, vamos a minimizar esto y a minimizar esto. Bien, entonces, la primera dice, you eat dinner. Entonces, vaya, pongo aquí Ruth Hernández. Entonces, para hacer la pregunta, are you eating dinner? Y la question mark. ¿Sí? Entonces voy a la siguiente. Si quieren, le van poniendo número, ¿verdad? Como para que se mire más ordenadito. Yo creo que aquí dice. Ahí va. Lista de ítems. Entonces, are you eating dinner? Entonces pone el 2. ¿Verdad? Is he drinking water? Entonces ahí mismo pueden irlo haciendo. Y después cuando terminan, ¿verdad? Cuando terminan, le ponen enviar y ya estuvo. Ya hizo usted lo que tenía que hacer. ¿Verdad? Yo no lo voy a enviar porque como yo no soy estudiante aquí, y esto es para estudiantes, ¿ok? Era solamente para que vieran cómo es que se sigue. Permítanme. Voy a volver a poner las cosas completas. ¿Verdad? Ya les enseñé dónde es que se hace, ¿verdad? Para que ustedes las cosas que quieran poner ahí las pueden poner. Y ahora voy a enseñarles otra vez para que tengan las oraciones. Para que las vayan haciendo.
Yo no sé si yo tengo un problema. Dígame. No sé si es muy común, pero este, por ejemplo, aquí ir agregando. En el primero fue are, ¿verdad? Uh-huh. En el segundo es is. Y en el she y en el they. Is ¿cómo y sé are. Que tengo que agregar? O sea, eso es lo que me cuesta, identificar qué agregar. Eso me imagino que es el sujeto, ¿verdad? El chi no es el sujeto. Entonces, ajá, acordémonos de una cosa. Vámonos a la fórmula. Ajá. La fórmula es primero el auxiliar que le corresponde para cada uno. Y ya sabemos, ajá, que el auxiliar para he, she, and he es is. Sí, ajá. Para todos los demás es are, menos para I. Para I es am. Ah, ok. Para I es am. Ajá. Es el verbo to be. Es del verbo to be. Ajá. Ajá. Eso es lo que es. Okay. Es que esto es lo que a mí me cuesta ir, o sea, siento yo que tengo que aprenderme eso. Que dijimos que el presente continuo, el auxiliar que utiliza es el verbo to be. Uh-huh. Y se maneja como que fuera el verbo to be, con la única diferencia que se agrega un verbo principal en gerundio. Si ustedes se van a revisar cómo trabajamos el verbo to be, yes, no questions, era así. Primero el verbo to be, después el sujeto y después el complemento. Y en el caso de la última, que es John y Richard, ahí es ¿qué they, tipo de verbo? They. Ahí es they, ajá. Y cuando dice John, es he. Y si dijera él. John es his. Es John him. Es his. Ajá. He. Entonces sería he. Is. Es is. El verbo to be es is. No sería his. No, es que his no es el verbo to be. Ajá. Es is. Es is. Ok. Por eso el verbo to be se mira antes de ver el presente continuo. Porque el verbo to be es el que sirve de base para el presente continuo. Sí, siento que eso todavía no lo ha, no lo asimila mi cerebro. No, pero no está identificar eso. Lo que tiene que hacer es practicar y practicar. Claro. Entre más practique, más se va a ir acostumbrando a luz. Haciendo oraciones, estaba haciendo oraciones, pero siempre me trabo en que si es are, si es you, y tengo que volverme a memorizar. Siento yo que tengo que memorizarme. Sí, para se poder. Puede memorizar eso. Es más, si quiere, ¿se acuerda que yo casi siempre le mando un cuadro con ejemplos? Sí, afirmativo, sí. Negativo, interrogativo. Uh-huh. Ese cuadro lo puede imprimir y andarlo siempre usted como para andar memorizando, uh-huh, repasando eso. Ajá. Sí. Eso le va a ayudar. Ok. Teacher. Dígame. En el verbo study. Como, ajá, termina en Y, solo le agrega ING. Le quito la Y, ¿verdad? No. Solo le agrega ING. Ajá. Solo le agrega ING. No. Deja study así como está, con Y. Acuérdese que lo vimos en la clase 10, creo. Que les puse algunos como las reglas y ahí estaba study. Y decía que solo se le agregaba ING a la Y, sin quitar la Y. Ah, igual a play, ¿verdad? Igual a play. Uh-huh. Watching. Gracias. Ya sabe. Y esa draw, ¿cómo se pronuncia, teacher? Draw. Drone, a la que se le va a agregar el ING, ¿verdad? Sí. Ahí es donde tenemos ese que agregar. Ese es el verbo. Drawing. Okay.
Drawing. Sí. ¿Qué es drawing? Draw es dibujar. Ah, drawing okay. Es dibujando. Dibujando, sí. Ajá. Estamos en gerundio. Ajá. Exacto. Entonces, bueno, así yo creo que ya lo terminé. Yo creo que voy a hacer algo aquí con ustedes, aquí mismo. Vale, ¿todavía están viendo la presentación? Sí, sí. Vale, chévere. Entonces, podemos duplicar esta. ¿Verdad? Y aquí voy a trabajar ya lo que son las respuestas. ¿Cómo tendría que ser? Ajá. Exacto, para que vayamos revisando. Ok. Archivo, editing, Dyna. ¿Verdad? Ahí está. ¿Estamos bien? Yes. Is he writing where? Sí, una interrogación. Okay. Sí. Fíjense bien que les estoy cambiando hasta las donde tiene que ir mayúscula y todo. Se los estoy dejando como debe de ser. Estoy. Okay, pues sí, está bien. Okay, ahí. Soca. Bueno, ustedes me dictan esta. ¿Cómo irían? Is. Ajá. John. ¿Sí? Is John. Is John watching TV. Excelente. ¿Y aquí qué falta aquí? Signo de interrogación. Signo de interrogación. Ah, se llama question mark. Question mark. Question mark. Ah, y ahora con este, Jason and Richard. Are Jason and Richard. Driving. Drawing. In their class. In the art class. Signo de interrogación. Oops. Question. Ahí está. Question mark. Question mark. Question mark. Question mark. Y después va ya lo que es el knowledge check. Esto lo vamos a hacer en la plataforma. ¿Verdad? Y vamos aquí. Y dice, look at the image below and answer the questions with short answers. Acuérdense que les dije que las short answers no va a llevar el gerundio, ¿verdad? Solo va a llevar el verbo to be. Entonces, aquí están las preguntas. Is Bruce wearing a light green jacket? Aquí están los nombres de cada quien. Sí. Beth, Nick, Anita, John, and Bruce. Entonces, is Bruce wearing a light green jacket? Yes. Sí, yes, he is. Podría, para mí sería café, pero bueno, si ellos creen que es verde... Yes. He is. ¿Verdad? Hasta ahí, porque dice que son short answers. ¿Verdad? Is Nick wearing sunglasses? Nick.
Is Nick wearing sunglasses? No, esas yes. No. No. No, no. No, no son sunglasses, son glasses, pero no son para lentes de sol. Exacto. No. Los lentes de sol son oscuros. Entonces, no. No. He isn't. ¿Verdad? Podría ser he isn't o podría ser he's not. He's not. ¿Verdad? Cualquiera de las dos. He isn't or he's not. He's not. Después vamos con Beth. Pregunta. Is Beth wearing a purple jacket and pants? Beth? Yes. Sí, ¿verdad? Sí. Yes, she is. Yes, he is. Yes, yes, acuérdese así como yes, yes, she is, ¿verdad? Hoy vamos con el otro. Is John wearing blue jeans? Is John, John wearing blue jeans? No parece. No, he's not. No, he's not. No, no he's not or no, he isn't. No, no. Coma, he, podría ser he is not, podría ser he's not, o podría ser he isn't. Cualquiera de las tres está correcta, ¿ok? Ok. Is Anita wearing a yellow skirt? Yes. Anita, yellow? No. No. She's not. No. She's. She's not. This is not. También podría ser she isn't, ¿verdad? O she is not. Vamos a mandar. Correcto. Excelente. Vale, entonces los que necesitan copiar, aquí se lo dejo. Me avisan cuando sigo. Con esto estamos terminando ya el 80% de la plataforma, ¿verdad? Uh-huh. Acuérdese el compañero que ha tenido problemas con el ingreso a la plataforma, que aunque ya tenga los ejercicios solo de irlos a colocar, igual tiene que ver todos los videos y pasar por cada una de las cosas para que le salga el chequecito verde, si no le va a parecer como que no ha completado todo, ¿verdad? Entonces tiene que pasar a ver todo lo que está ahí en la plataforma para que le salgan estos cheques verdes, le voy a enseñar. Para que le salgan esos cheques verdes. Sí, entonces, sí, muchas gracias. Si se fijan, este último no tiene cheque verde porque hasta ahorita lo acabamos de terminar. Y hasta que yo le dé siguiente, va a aparecer ya el cheque verde. ¿Verdad? Por ejemplo, ahorita le voy a dar siguiente. Y después voy a retroceder y van a ver que ya va a estar el chequecito verde. Ya terminando esto, podemos inscribirnos al siguiente. Sí, ya deberían. Sí, de, ya con esto ya es el 80%. Uh-huh. Y ya puede usted perfectamente... ¿cómo se llama? Matricularse ya para la siguiente clase. Vale, ahí ya aparece, miren, porque ya se hizo, porque ya se pasó. Entonces, nos vamos a lo que es el progreso del curso. Uh-huh. Acuérdense que yo siempre llevo 25 puntos menos, que no sé por qué me los quitaron. Y entonces, pero aquí va, este debería de aparecer, que es el 100% porque ya lo terminé, pero no me aparece. Entonces aquí esto me baja, ¿verdad? Entonces me da 53%. Pero aquí el midterm exam ya se hizo, esto también ya se hizo. Aquí ya va 100. No debería estar en 53, pero bueno. Como no soy alumna, no me preocupo.
Si fuera alumna, según, me preocupara. O sea que todas deben de estar 100%. Y todas estas, si ya las hizo, 80. Todas deben de estar al 100%. Mm. Ya solo debe de faltar esta. Ah, ya. ¿Verdad? Y acá en el porcentaje, 80%. En este, por ejemplo, aquí, en este promedio, ya a mí debería de aparecerme 80% porque ya cumplí con el 80%. Pero como aquí me descontaron esto, entonces me aparece menos. Ah, ya. Pero ustedes ya todos le debe de aparecer el 80%. Si ya llegamos hasta aquí, completito. ¿Verdad? Y si no han tenido este problema que yo tuve aquí. ¿Verdad? Ya aquí, en este, ya debe de estar el 80%. Ok. Y con eso, entonces, ya son elegibles para volverse a inscribir para la siguiente. Recuerden que la clave es ver todo el video completo, porque algunas veces nos salimos antes de que termine el video, entonces no lo toman como visto. ¿Verdad? Entonces, para que salga como que, miren, aquí ve, cada sección ya va, porque ya estuvo completa, entonces ya cheque aquí, porque ya se completó todo esto. ¿Verdad? Aquí donde dice curso. Entonces, si usted lo expande aquí, por ejemplo, el cuarto que acabamos de terminar, ahí dice que ya usted ya hizo esas tres preguntas, entonces ya está. O sea, tres preguntas se refieren a tres ejercicios, que son tres knowledge check. Aquí eran las tres knowledge check y estas son las del midterm exam, ¿verdad? En este tercero, acuérdense que fue que hicimos el midterm exam. Para el quinto, o sea, para la próxima semana, vamos a estar haciendo el final test, el examen final. Entonces ya usted ya va a aparecer con el 100% de su plataforma completada. O sea que ahorita vamos a empezar la próxima semana, ya terminamos. Entonces, en la próxima semana, esta va a ser lo que vamos a estar viendo, What Are You Doing?, que sería WH Questions con siempre presente continuo, ¿verdad? Y el examen final, ¿verdad? Y entonces ahí ya terminamos el 100% de lo que es la plataforma. El examen final lo vamos a estar como discutiendo, así como hicimos con el midterm, para el miércoles. Para que para el jueves usted ya lo tenga completado, y si no lo ha completado, ese día lo completamos. Para que usted termine toda su plataforma sin problema. Si usted quiere adelantar, no hay problema. Y si tiene dudas o consultas, ahí está el WhatsApp. ¿El certificado se emite hasta que hagamos el examen? ¿O ya se puede emitir con el 80? Fíjese que, para serle honesta, el ciclo pasado dijeron que habían cambiado de proveedor y que entonces se lo iban a estar haciendo después de 2 días después de que terminara el curso. No sé si solo era para el curso anterior o si van a estar así de ahora en adelante. Esa pregunta creo que deberían de hacérselo a los administradores en WhatsApp, a la gente que les escribe, que son de inglés corporativo. Entonces, a ellos pregúntenles si el certificado le va a salir inmediatamente o si le va a salir hasta después. En teoría, antes ya ya estaba habilitado cuando usted ya tenía el 80% de la plataforma completada, ¿verdad? Pero después cambiaron de proveedor, y entonces cambiaron las reglas del juego,
Lo que sí les sabré decir es que antes de que usted vaya a imprimirlo, revise que su nombre esté correcto porque pueden haber errores, ¿verdad? Entonces usted revise que los nombres estén correctos, que las fechas estén correctas, ¿verdad? Porque algunas veces hay fechas de otras fechas, no es la fecha correcta. Entonces esos detallitos, fíjense, y también fíjese que esté firmada, porque si no está firmada, no, tampoco tiene validez. Entonces, en todos esos detallitos, fíjense, antes de imprimirla, ¿verdad? Y también le pueden dar, guardar como PDF, que sería bueno también. O sea, además de que usted lo imprima, guárdelo como PDF, como para tenerlo ahí. Si se le pierde o si se le arruina, usted ya lo tiene el PDF guardado en una USB, ¿verdad? Para volverlo a imprimir si se le arruina. Ok, muchas gracias. Gracias. Se cuidan. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos el lunes. Amén. Bendiciones a todos. Have a nice weekend. ¿Verdad? Have a nice weekend. See you later. Gracias. Bye. Cualquier duda o consulta, siempre estoy en el WhatsApp. ¿Ok? Ok. Bye, gracias. Gracias. Take care.